Kobe es un restaurante oriental, japonés y tailandés, y que ofrece, sin mezclar ingredientes, una selección de platos japoneses y tailandeses. Para la cocina de la cocina japonesa intentamos tener, hacer todos felices, sea ellos que nunca han probado japonés, y que lo más, ¿cómo puedo decir? Lo más experimentado. Tenemos, para empezar, tenemos menús de degustación, y empezamos con el menú japonés, que ofrece una variedad de nigiris, una ensalada de algas con wakame, y un variado de maki sushi, así para dar una idea general de lo que es nuestra cocina japonesa. Y esto empieza a 32 euros, y tenemos un menú, el menú Sukotai, que es nuestro menú más completo, y es de las dos cocinas. Empieza con dos platos de cocina japonesas, con un sashimi mixto y con un maki mixto, y después platos de cocina tailandesa. Y tenemos brochetas de pollo y bollitos de langostinos con salsa de mango de dulce. Tenemos pollo al curry rojo con vegetales y piña, y solomillo de buey salteado con setas, shiitake, y salsa de ostras. Sí, para el mediodía, tenemos un menú del día de lunes al viernes por la mañana, y por el mediodía, perdón, y vale 15 euros. Perfecto, esto es un variado de aperitivos Thai, y es compuesto de unas croquetas de pescado, huevitos de primavera de vegetales, y brochetas de pollo con salsa tatai, que es una salsa de maní, rollitos de primavera de langostinos, lichi y albahaca con una salsa de mango agridulce. El plato una croc, que es un lomo de atún rojo y sellado, cubierto en semillas de sésamo, y es acompañado de espinaja y piñones. Langostinos al curry rojo con espárragos, y es acompañado con arroz blanco. Solomillo de buey salteado con setas shiitake y salsa de ostras también con hoja de lima. El sukumaki es un maki de salmón, el langostino y aguacate y tobiko, y el spicy crunch tuna, que es un maki temporizado con tartar de atún y algas. Uramaki, que es un maki de solomillo salteado con salsa teriyaki, y esto lleva una chutney de mango y pimiento. El tikka maki, que es un maki de atún y de salmón. Crispy chicken maki con pollo crujiente y aguacate y lechuga, y con mayonesa teriyaki. Soft shell crab maki, que es un maki de cangrejo de piel suave con una mayonesa, y bien servido con una mayonesa con salsa kimchi, que es una salsa picante, y cubierto con tobiko. Esto es el maki estrella del restaurante, se llama Tiger Maki. Es un maki de anguila, salmón, queso crema, aguacate y tobiko, y rebozado. Y tenemos también un temaki, que es un cono de alga con arroz y anguila ahumada con salsa de anguila. Fondant de chocolate con helado de mascarpone.